sentir. Hoy me viene a esta propuesta muy linda, donde pudimos participar la comunidad, las familias de los chicos, para ver una película muy importante sobre ESI, que nos hace reflexionar sobre los cuidados que hay que tener y para prevenir y estar informado de las cosas, cómo a veces se les engaña a niños, a niñas sobre todo, proponiéndole cosas, una vida mejor, y en realidad son mentiras. Y ha sido una linda jornada donde pudimos participar, opinar, debatir un poquito, sacar nuestras ideas y conclusiones. Y ojalá, bueno, yo siempre digo que lo que esto se soluciona si el poder político y judicial y la justicia intervienen, que es tan difícil, pero es una vieja lucha esto de, porque es una profesión de esto de llevar a chicas a la prostitución, es muy viejo y uno dice que tendría que parar, y ojalá algún día no pase ni nadie se tenga, desaparezca porque otras personas con malas intenciones le arruinen la vida a una persona y la felicidad a todos un grupo familiar. Ojalá hagamos conciencia, tengamos cuidado con internet, eso lo hablamos mucho con los chicos, de la escuela también, yo trabajo en la escuela y hablamos ese tema del cuidado que hay que tener y la confianza, no dársela a cualquiera, porque no sabemos con quién a veces nos juntamos, más cuando a veces salimos a otros lugares donde no conocemos. Así que estoy muy contento de haber participado en este evento que hicieron los chicos de cine y muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre apoyando estas artes culturales que nos benefician a todos.